Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más en este día a unirse conmigo a hacer el rezo del Ángelus. Sigamos intercediendo ante nuestra Madre Santísima. Para que esta pandemia termine pronto. En este día queremos poner nuestras intenciones ante nuestra Madre, por todos los enfermos, por todas las personas afectadas por este virus, por todas las personas que han fallecido, por las almas del purgatorio, por nuestros familiares que se encuentran lejos de nosotros, vamos a tomar unos momentos para preparar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, para unirnos una vez más en oración en este día. Muy buenas tardes, gracias por unirse una vez más conmigo al rezo del Ángelus. Y comenzamos con todo nuestro espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias una vez más por haberse unido conmigo a este rezo del Ángelus. Y no me cansaré de repetir que sigamos intercediendo ante nos pidamos, sigamos pidiendo a nuestra Madre que siga intercediendo por nosotros, por nuestras necesidades parroquiales, por nuestras necesidades personales, familiares. Y les invito también a que hagan su donación a nuestra parroquia online. Está el link en nuestro grupo parroquial. Y si no, pueden mandar sus cheques o sus money orders a la parroquia por correo regular. Gracias, que Dios les bendiga. Buenas tardes. Que el Señor les conceda una tarde llena de paz, amor, para que la inseguridad y los miedos no nos venzan. Buenas tardes y que Dios les bendiga.